Zaldun, danoi, eskarrik asko etortzi harren. Danoi, batezen azterren batean eta aurlatu guardi jakin eta dana. Bueno, erizena da Iñigo Agirre, soy concejal del grupo municipal Berdeak más independienteak en Mutripu. Berdeak más independientes somos pues, gente de Berdeak, los fundadores de Berdeak, que ahora somos Equo. Y gente de candidatos independientes pues que se animaron y se juntaron con nosotros y esto. Y entonces, bueno, vengo a hablaros un poco del tema del puerto de Mutriku, pues como un ejemplo de infraestructura, no porque sea ni más importante ni menos que otras, pero bueno, es un ejemplo de libro de lo que es una política de infraestructuras, a nuestro entender, pues fallida. Entonces, para mí lo importante de esta presentación es de cara a lo que es a nosotros como ciudadanos, sería el que seamos capaces de desarrollar todos, que todo, yo entiendo que todo lo tenemos, pero tal vez igual algunos pues no lo llevan adelante, pues es la continua crítica, el no dar absolutamente nada por hecho y las cosas son justas cuando son razonables y creemos que merecen la pena, y si no lo son, pues sería lo que la segunda parte, pues la implicación de la ciudadanía, la importancia de que nos implicamos como ciudadanos y a pesar de que muchas veces puedan pues pintar bastos, como es el caso nuestro en Mutriku, que todavía pues, Mutriku no es una historia desde nuestro punto de vista de éxito para nosotros, sino más bien lo contrario, pues el tener la convicción de que cuando una cosa necesita ser defendida hay que defenderla, es lo que opinamos. Hasta lo que sea necesario. Y tener la convicción de que siempre se avanza algo, siempre. O sea, que bueno, pues hay muchas veces que nos llevamos grandes chascos, pues hay que tener eso claro. Entonces, las dos cosas eran para mí importantes que marcar. Lo que voy a hacer en la presentación esta, voy a echar mano de una presentación que hicimos cuando empezaron las obras del puerto de Mutriku. Este puerto se empezó a construir en el 2005. La idea viene de antes, viene del año 2000, y entonces nosotros en el 2005, antes de que comenzara las obras, ya, bueno, mucho antes empezamos a hacer bastantes cosas que os explicaré, pero en el año 2005 hicimos una presentación pues, para el Instituto de Mutriku. Entonces voy a echar mano de esa presentación y voy a añadir algunas cosas para que más o menos sepáis cómo se ha ido desarrollando. ¿Qué pasaste diapositivas, Iñigo? Sí. ¿Te pasó la diapositiva? No, igual. Sí. Pásame, sí. Vale, sí, igual mejor. Sí, sí. En algunos sitios voy a ir un poco más rápido para no quiero haceros perder el tiempo también. Quiero, o sea, que sea un poco ágil y sobre todo, pues, preguntas que podáis tener o comentarios, pues. Entonces, está escrito en euskera, pero bueno, os voy diciendo. Cuando he dicho antes ejemplo de libro, es que es así, o sea, es así. O sea, en el año 2000, os voy a poner ya en antecedentes, año 2000, en Mutriku. Voy a utilizar solo el ejemplo de Mutriku, pero es aplicable a cualquier sitio. ¿Cómo empieza todo? Primero, ingredientes. ¿Qué pasaba en Mutriku? En Mutriku habíamos tenido, bueno, pues el tema de la pesca había, para el año 2000 estaba ya un poco en bajada, concretamente más que en otros puertos, es cierto. Y luego, pues a nivel socioeconómico, pues bueno, tenemos una media de paro, estamos en la media de Gipuzkoa, es un pueblo pequeño, mucha gente trabaja fuera, pero bueno, no, tampoco tiene sustancialmente ningún ingrediente desde el punto de vista socioeconómico que nos diferencie de los pueblos de Gipuzkoa. Sin embargo, lo que se hace ese año es se empieza a meter la matraca con que el pueblo está, bueno, que se hunde. El pueblo necesita un revulsivo, que esto no puede seguir así. Y entonces, lo primero que se hace, desde el punto de vista del ayuntamiento y del resto de las instituciones, porque el ayuntamiento trabaja en conjunción con las instancias superiores, como es el gobierno vasco y etc. Se vende que el pueblo se está hundiendo, que hace falta un revulsivo, y entonces las razones las ponen, bueno, pues en el caso de Mutriku era pues que el puerto, ¿conocéis Mutriku? ¿Conocéis cómo habéis estado últimamente? No,
Sí. ¿Sabéis cómo hay dos diques? Sí. Que es el Puerto Viejo, y luego hay uno, el dique de exterior, que es el nuevo que han hecho. Ese es el de fuera. Pues entonces, antes no había nada de eso, eso ya veréis en una foto. Pero bueno, se dice que realmente el motivo por el que la pesca está en decadencia es porque realmente el puerto no está protegido, hay una ola que impide que los barcos puedan descargar la pesca, es decir, empiezan pues eso, toda una película alrededor de ese concepto. Y entonces, como consecuencia de eso, aparte, los camiones no pueden llegar en condiciones porque tienen unas comunicaciones nefastas con el resto de la comarca, entonces no solo necesita una protección exterior, sino que necesita el puerto, el antiguo, no vale para nada, es viejo, no hay espacio, se necesita primero un puerto nuevo, se necesita una protección exterior muy fuerte y se necesita una infraestructura viaria que lleve toda la cantidad de pesca que va a llegar a Mutricu por una especie de autopista. Estamos hablando de un pueblo de 5.000 habitantes, ¿eh? Pues eso es lo que se nos vende en ese momento, en el año 2000. Pues cuando llega 1, 2, 3, pues eso, no es solo el puerto, sino que el puerto viene acompañado de una carretera que nos iba a llevar hasta cerca de la autopista, y luego esto va a ser la magia, tío. Con esto va a venir, bueno, el resurgir del pueblo. Va a ser, vamos a ver, como el ave fénix vamos a hacer. Nos vamos a comparar con otros puertos, como el de Ondarroa, etcétera, que... Y entonces... los efectos colaterales de esto, que realmente a la población se va creando una especie de burbuja entre la gente, como que, joder, pues igual es cierto, igual realmente es el problema de la protección de exterior, igual es el problema de que no estamos bien comunicados, y si se hace esto, pues igual vamos bien. Y bueno, y esto durante el procedimiento lo que trae consigo es, pues eso, cuando realmente... puede más las ideas que la ley, pues triunfa la iniciativa. En este caso, una iniciativa para nosotros que fue pues desastrosa. Dale. Sigue dando. Yo te voy a ir de rápido, sí. Este es el pueblo, ¿vale? Esto es lo que hicimos para el Instituto de Mutricu, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, pues es lo que vendíamos. Esto es lo que nosotros surgimos en el año 2000, dijimos, esto no puede ser tan rosa como nos lo venden. O sea, no puede ser una idea tan buena cuando realmente tiene unos efectos sobre lo que es todo el conjunto de la villa y todos los alrededores, pues que son desastrosos. Entonces nosotros, cuando digo nosotros, son pues un grupito de gente, empezamos como tres o cuatro, a verlo, pues lo veíamos que no lo veíamos nada claro y decimos, pues tenemos que informar un poco a la gente y tenemos que investigar sobre qué es lo que está pasando y vamos a ver lo que pasa. Entonces, dale. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, este es el proyecto que se contempla. Os ubicáis, ¿no? Este es el puerto antiguo de Mutricu, que esto era pesquero, esto es lo que querían hacer. En el año 2000 quería hacer esto, convertirlo todo en puerto deportivo, que era realmente el interés que tenía el gobierno vasco con el puerto de Mutricu, convertirlo en puerto deportivo, porque ya lo había por finiquitado como puerto pesquero. Y dale. ¿Me doy? Sí. Dale, otro. Y, o sea, fijaros, ¿eh? O sea, esto lo primero, este es el primer proyecto que presentaron para la parte de fuera. Aquí estarían las dos conchas, o sea, los dos muelles antiguos, y esto es lo que querían para afuera, el puerto exterior de fuera. Todo esto lo contemplan rellenar. Es que cada vez que lo ven... O sea, todo eso era mar en sí. Esto, claro, pues eso era mar, sí. Que tenían rellenar todo esto, hacer aquí un puerto exterior y esto. Esto era tan infame que el Servicio Provincial de Costa dijo, oye, que aquí hay una playa, ¿eh? O sea, y les digo, o sea, mira lo que, el tramo de playa que dejaban. Y esto lo presentaron públicamente, estuvo como maqueta en el ayuntamiento, ¿eh? Y el ayuntamiento que entonces estaba, pues estaba Euskal Herritarrok, o creo que Euskal Herritarrok, sí. Y pues se juntaron en aquel momento, en el ayuntamiento de Mutricu, un alcalde que había sido secretario de la cofradía en su momento, y bueno, pues el tío, pues no sé, pues tenía la convicción de que Mutricu necesitaba esto. Y luego se juntaron
por, como contrapartida en el gobierno vasco, estaban, en aquel momento estaba el PNV, estaban Álvaro Amán y Jon Buesa. Álvaro Amán de Infraestructuras y Jon Buesa, director de puertos. A nuestro entender se juntaron el hambre y las ganas de comer. Unos uh-huh. querían hacer y los otros más también. Unos uh-huh. con, por distintos intereses, pero en definitiva lo mismo. Esto es lo que les echaron para atrás y esto es lo que luego presentaron. Dale, dale, sí, este es un plano más o menos como iba. Sí, este dique mide medio kilómetro, este era el espacio que daba para la playa y tal. Esto, luego, aquí hay una piscina que es la que hemos utilizado toda la vida, que la cuando planean rellenar. Y tal. Dale. Esto es la, cuando, la colocación de la primera piedra. Dale, dale. Este es Álvaro Amán y este es Jon Buesa. Esto es lo que sale. Bueno, sí, cosas de. Dale. Esto eran los datos que proporcionábamos, el tema, pues eso, 600, contemplaban 600 amarres para hacer dentro. Iba a tener, pues, o sea, esta es nosotros tenemos que hacer una campaña de contrainformación, como quien dice, porque cuando está toda la gente con la burbuja de que necesitamos un puerto nuevo, pues la única manera pues, es empezar a repartir información por nuestra cuenta. Empezamos primero, lo más básico que hicimos, esto era. Puede pasar unos. Es a título de curiosidad, que no tiene así de. Esto nosotros lo llamamos fanzines. Es, esto es lo primero que sacamos. Nos constituimos primero como, uno, como Santa Carra Visiri. SKB. Pues eso es lo primero que sacamos. Pues, este tiempo, pues sacamos como unos 15 así de esos. Íbamos sacando información cada cierto tiempo. Pues para decir, pues para contrarrestar un poco lo que se transmitía del ayuntamiento, porque no tenía, o sea, había que hacerse algún tipo de eco. Y entonces, pues cada tema, cada fanzine tenía pues alguna cosilla. Pues eso, aquí decíamos, pues aquí en esta presentación, pues informamos cómo se iban a cargar la piscina, pues todo el déficit que iba a tener, etcétera, etcétera. Dale. Este fotomontaje lo tuvimos que hacer nosotros por nuestros medios, es un poco chusco, pero bueno, era para. Es que la gente realmente no visualizaba realmente lo que venía encima y entonces pues lo tuvimos que hacer bueno, en esto. Y esto, sí. Aquí, pues eso, aquí poníamos en cuestión esto que es para la. Realmente esto es para la pesca. Dale. Este era el puerto de Motrico por dentro en sus buenos tiempos. Así es como estaba. Teníamos 16 barcos. Ahora queda uno. Uno y es de pesca del día, ¿eh? O sea, uno de, vamos, esto proviene del estudio económico financiero. En Motrico se decía que nos iba a dar, este puerto nos iba a dar 440 puestos de trabajo. Realmente ni siquiera el documento oficial, el repartido por el gobierno vasco, hablaba de esos 440. Decía que el puerto pesquero iba a tener como personal un cabo de celadores, dos celadores, y el puerto deportivo un gerente y tres celadores. Esto a nadie decían. Esto decían, entre puestos de trabajo directos e indirectos va a haber 440. Pues eso, dale. Esto es, pues eso, cosa. Dale. ¿Qué es lo que hicimos? Alternativas. Empezamos a poner, pues mira, digo, aquí en esta situación, pues o sea, no vale solo con decir que no, porque no, pues alternativas. Y entonces, esta era una de ellas, pues hacer un dique mucho más humanizado que solo se preocupara de parar esta ola. Este era un chaval de nuestro grupo que salva y esto, pues dale. Pero esa ola, la población la había detectado como peligrosa, sí, chunga. Sí, esa ola es histórica en Motrico, se llama la Carpala. Ajá. Y entonces viene, dale. Viene, Norán, le pega desde aquí. Ya. Viene por aquí, siempre históricamente. Entonces, había un ingeniero en Motrico que era Evaristo Churruca, de la familia, almirante Churruca, de Trafalgar, el palomar de Trafalgar, de esa familia. Pues este fue un gran ingeniero, el tío. Y entonces tenía diseñado ya en su momento, a comienzos del siglo XX, tenía diseñado un dique que iba así, realmente para cortar de raíz la Cardala. ¿Qué es lo que pasa con el proyecto del gobierno vasco? Que no quería hacer eso. El proyecto del gobierno vasco estaba pensado, era un arco así, con 400, con medio kilómetro de dique, de 16 metros de altura, pero el objetivo no era parar la obra, el objetivo era habilitar un puerto exterior. Habilitar un puerto exterior. Entonces, esto es lo que nosotros, como SKB, como Santa Carra Visiri, proponíamos. Una isla. Esto hicimos un fotomontaje nosotros, pues eso, una isla que nos llega al principio, la gente, pero ¿qué estáis? ¿Estáis en la luna? Sí, y entonces, pues
realmente nos dimos cuenta, empezamos a investigar que se puede hacer, pero tranquilamente. Hoy en día sabéis que hay islas artificiales, pero por doquier. Entonces, pues eso, dale, pues eso, original, menos impacto, etc. ¿Vale? Aquí demostrando que realmente no era una utopía. Este es el aeropuerto de Hong Kong. Dale. Cómo se hacían, desde, o sea, con los barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Dale. Este era otro de los proyectos, pues hacer un dique. En el fondo lo que nosotros queríamos era, joder, no hagáis esas barbarías, y si lo que se pretende es parar la ola, pues parémosla. No. Sí, sí, no, dale. Ese era otro grupo, Betuleki, que trabaja con nosotros también. Sí, esto es ya cuando estábamos del 2003. Esto es lo que teníamos, esto era lo que había. Una maravilla, tío. Esta es la piscina. Era una maravilla. Os digo también, bueno, luego veremos una foto, pero este, veis aquí, ¿no? 20 millones. Este es el cartel que pusieron en las obras, cuando empezaron las obras en el 2005. Voy a decir, en el 2005, nuestra última acción ya, voy a sacar este calendario, en el 2006. Esto me lo tengo que llevar, pero echar una mirada, porque esto es de testimonio. Echar una mirada, era pues eso, nos pasamos en la plan, nos pusimos en la playa, hicimos una foto y pues un poco para reivindicar el valor de lo que es la playa. Bueno, pusieron este cartel en la entrada, 20 millones de euros. Para que os hagáis una idea, hoy en día esta obra, hasta ahora, hasta el día de hoy, ha costado 40. Está sin acabar y parece que es un pozo sin fondo. O sea, de los 20, obviamente, 25 meses era en el 2005. Pues ha pasado... 8 años. Bueno, pues eso. Dale, esto era cómo estaban las obras en aquel entonces, cómo empezaron a hacer el dique. Esto es como está ahora. Esto es como está, esta saqué el fin de semana. Esta está con marea alta. Entonces, el dique ha llegado hasta aquí, como veis está inacabado. Esta playa, por obligación, la tuvieron que hacer. Por obligación, cuando digo por obligación, es porque Costas les obligaba a ello. O sea, Costas les concedió en el 2004, les da permiso a hacer esta obra después de que tengan un informe de la Consejería de Medio Ambiente con una declaración de impacto ambiental, que solo cubría esto, hacer este dique de aquí fuera. Pero ninguna otra actuación. Y entonces, tenemos la playa esta de aquí, el dique, y así es como estamos hoy en día. Dale. Y esto es lo que quieren hacer ahora. Vamos a ver, el puerto de Motrico formaba parte de un plan especial. ¿Qué es lo que hicieron para saltarse toda la normativa medioambiental? Primero, todos los planes especiales necesitan, según la ley de medio ambiente del País Vasco, necesitan una evaluación conjunta de impacto ambiental. O sea, que coja, no tiene sentido, o sea, si es un plan especial que tiene distintas fases y distintas ejecuciones, necesita una evaluación conjunta, o sea, que se vea todo el efecto en su conjunto, que es lo que tiene sentido. Pues lo que hacen es, en vez de hacer eso, presentan un plan especial como documento, pero la declaración de impacto ambiental, digamos, van separando por trozos, como si no tuviera que ver nada una cosa con la otra. Entonces hace esto, le llaman el proyecto de acceso a marítimo al puerto de Motrico, cubre sobre el dique, luego hacen un camino para llegar al puerto, que también separado del plan especial, y así van, y así que es lo que se consigue, pues dividir y vencerás. O sea, es mucho más fácil hacer evaluaciones de impacto ambiental individualizadas que una conjunta. Entonces, el motivo de esto, ¿por qué es? Porque en el 2008 entran los socialistas en el gobierno vasco, está Arriola de consejero de transportes y dice que bueno, ya sé, con 40 millones ya tienen bastante, que no se puede acabar, o sea, que hay que acabar con esto, no se puede seguir enterrando dinero, entonces que solo se va a dar dinero para hacer el puerto deportivo aquí dentro y el dique donde está. Al dique le falta, está aquí, no está aquí. Esta es la distancia entera y esta es la distancia a la que está. Entonces, eso ocurre en el 2008, vamos a unas reuniones en aquel momento, porque ya después de Santa Carla y Siri constituimos después una asociación medioambiental que era Motrico Natura Taldea, con el objetivo de tener más, entre comillas, fuerza a nivel legal, y luego, viendo que tampoco era suficiente, formamos un grupo municipal. Pues,
contribuimos, la gente de Nutrico estuvimos en la refundación de Verdeac allí en el 2004, con Verdeac nos presentamos a las municipales, con Verdeac y unos candidatos independientes, Verdeac nos daba la legalidad en aquel momento, y conseguimos representación municipal. Entonces, sacamos dos concejales en el 2007, y por eso estuvimos en el 2008, cuando entramos los socialistas, estamos en una reunión con ellos, con todo el resto de los partidos de esto, y allí, esa fue la primera aproximación de Arriola recién entrada al gobierno vasco. ¿Qué es lo que pasó? Que después me metieron un montón de presión el resto de las fuerzas, tanto el PNV como la izquierda abertzale, estaban en Mutriko, que estaban muy por la labor de seguir el plan especial hasta sus últimas consecuencias, y entonces al final, pues digamos que reculó. Y unos meses más tarde, de repente dice, de no terminar el dique, dice, bueno, vale, lo terminaremos, pero de una manera sumergida. O sea, no vamos a hacer 16 metros de altura hasta... porque es una barbaridad. Lo vamos a hacer, solo echaremos lo que es la piedra de abajo. Y haremos este puerto deportivo. El problema con esto es que realmente las obras no comenzaron. Pasó el tiempo, se montó aquí una estación de energía, eso igual ya sabréis, ¿no? Una estación de energía a las olas, que hay aquí. Este es el espacio que ocupa, son 400, ocupa unos 150 metros así. Entonces, esto en principio es una estación de energía renovable, que la venden aquí en Europa y, bueno, o sea, como un prodigio de la tecnología. Nosotros como EQUO defendemos, o sea, las energías renovables y la investigación. O sea, obviamente hay que investigar y hay que avanzar. Y la energía, un dimotril, por supuesto que hay que investigarla y tiene sentido, pero esto es una barbaridad. O sea, esto ha costado hasta ahora 12 millones de euros, contando la obra civil, más la maquinaria, más las dos reparaciones de emergencia que han tenido que hacerse, porque este muro que hicieron aquí, que estaba preparado, supuestamente, era para sacar el mayor rendimiento a la ola, se rompe. O sea, un contrasentido, vamos. Y han tenido que repararla dos veces y por lo tanto, y aparte, esto ha alterado las corrientes que golpeaban aquí y se ha cargado una playa que había aquí, la ha hecho, me parece. Se ha ido la arena de esto. Por lo tanto, nosotros con respecto a esta infraestructura concreta, pues somos ciertamente críticos. Para nosotros ha sido, pues eso, pues aumentar más el despropósito, tratar de reverdecer esta obra de aquí, darle un toque verde, pues vamos a hacer una estación de energía y pues eso, entrar más dinero y... ¿Esa energía supuestamente que se genera ahí se queda en el pueblo o qué? No, se engancha a la red Iberdrola ahora mismo, está en marcha desde el año pasado así. Hicieron unos grandes fastos de inauguración y traen investigadores y tal. Ahora, dentro de poco van a traer, hay un congreso en Bilbao. Bueno, entonces, el motivo de esto es, después de esta energía, estamos ahora en el 2013, ha habido cambio de gobierno, está el PNV de nuevo, y entonces ahora parece que se han vuelto a plantear a que este dique va a ser como estaba diseñado, toda su altura, 16 metros, y esto es lo último. Esto es lo último con lo que nos han venido ahora. Estoy hablando de hace 3 semanas así, que es este puerto deportivo hasta aquí. Esto no lo tapan con cemento, pero lo tapan solo una parte. Y aquí esto lo convierten lo llenan también de hormigón para que puedan descargar los barcos, y aquí van a montar una instalación de acuicultura. A nuestro entender, pues es un poco más de lo mismo. Nos quieren dar a entender como que no, realmente hemos avanzado mucho, que se han conseguido muchas de nuestras reivindicaciones. Para nosotros, absolutamente nada. O sea, porque en el fondo esto es un puerto en fase mucho low cost, porque le falta el dique de aquí, pero es lo mismo. Dale. Esto es lo que piensan hacer, lo que están a punto de ejecutar ahora. Esto está en obras ya. Quieren hacer esta parte, esta vista, la vista de frente, es como quien dice la postal de Motripo. Pues no. La van a tapar. ¿Veis, no? Esto es lo que piensan hacer, este fotomontaje, esto es lo que piensan hacer.
ya se han cargado toda esta escollera aquí, la han rellenado, entonces van a ocupar todo, como ves, todo esto de hormigón, y todo esto va a ser puerto deportivo. Nosotros, en relación al puerto deportivo, ahora mismo, en el 2013, pues no lo vemos. No lo vemos, conceptualmente no lo vemos en ningún momento que se invierta. O sea, no el puerto deportivo por ser un puerto deportivo, sino porque requiere una inversión pública brutal, de dinero de todos, y en el fondo, y constituye una privatización de un espacio público. Esto es dominio público portuario. Aquí, cuando se haga el puerto deportivo, aquí no van a poder entrar coches, esto va a ser un parking particular, aquí no va a poder andar nadie, y para nosotros, pues, o sea, con dinero público tú no lo puedes primero, hacer que el dique exterior sea más largo para que aquí haya calma chicha, porque los pantalanes no pueden oscilar mucho. Entonces, requieren que fuera haya, o sea, que aquí todo esto, el agua esté muy en calma. Todo eso supone dinero, y más dinero de todos nosotros para un uso que no es, o sea, que no es un uso público. Por lo tanto, no lo vemos nosotros como una inversión pública razonable, y en estas circunstancias todavía menos, cuando te hacen una escabechina de este tipo. Dale, dale, ¿no? Esto es lo que pretenden hacer más o menos. Esto está en foto, esto van a hacer otra casita aquí, uno de estos. O sea, no podemos entender cómo se puede compatibilizar tener aquí una playa con bañistas y tal, y tener un puerto de descarga aquí al lado con una instalación de acuicultura. Nosotros ahora hace un mes o así, pues ya, también nos voy a pasar unos, esto ya lo sacamos como grupo municipal. Sacamos un boletín pues diciendo pues lo mismo, o sea, proponer alternativas, están en la parte de atrás, pues en vez de que se haga esa barbaridad, pues hacer una cosa, pues procurar, ya hemos hecho bastante destrozo, vamos a intentar arreglar lo que nos queda. Pues aquí hacer unas zonas de acceso al mar para uso público. Y varias cosas que están ahí. Un poco reconciliarnos, un poco reconciliar Mutricu con lo que es con su contacto con el mar. ¿Vale? Quería terminar con esto. Esta es la Asociación Internacional de la Evaluación de Impacto, la IAIA. No se trata de minimizar el daño de los impactos negativos, sino de maximizar los positivos. ¿Qué es lo que va a ser Motrico? Que no, o sea, Motrico lo que se ha tratado es vendernos la moto de que esa infraestructura es absolutamente necesaria y todo lo demás es accesorio. Entonces, lo importante es hacerla y luego todas las declaraciones de impacto ambiental se adecuarán a la gran idea. Sin embargo, estos piensan viceversa. O sea, primero vamos a pensar, no vamos a pensar a cómo se puede minimizar los impactos negativos de una declaración de los impactos negativos a nivel de medio ambiente de cualquier infraestructura o actuación, sino que lo que vamos a pensar cómo se puede maximizar los positivos, y se debe prestar debida atención a las alternativas a cualquier intervención planeada, especialmente cuando exista probabilidad de impacto inevitable. Motrico ya, pues, un poco tarde, ¿eh? No va a ser lo mismo. Pero bueno, pues vuelvo un poco al mensaje de antes. Que, pues eso, hay que tener seguimos peleando. Y vamos a pelear, ahora vamos a pelear por el tema del puerto deportivo. Luego seguiremos con la ampliación del dique. Y es necesario. Para nosotros es necesario porque es que si no, la administración es como una rueda de molino. Eso es lo que, o sea, no atiende a razones. Cuando tiene una idea clara, yo me acuerdo en el 2000 nos convocaron, los que estaban Álvaro Amán y John Buesa, a nosotros como asociación. Éramos asociación, simplemente era para tantearnos, era para ver por dónde andábamos, qué tipo de fuerza podíamos tener a nivel legal y tal, pues tantearon y bueno, sí, ya pensaremos lo que hacer. Eso fue lo que esto. ¿Y tenéis esperanza de que haciendo un poco de fuerza se pueda parar? Ahora mismo, si te soy sincero, nuestra única esperanza está en la legalidad, a nivel de intentar convencer. Y en que no hay pelas. Y en que no hay pelas, por supuesto. Sí, sí, la crisis ha sido, entre comillas voy a decir, un aliado en este tema. ¿En el juzgado? ¿Dónde se demuestra la legalidad o la ilegalidad? Por supuesto. ¿En el juzgado? Por supuesto. ¿En qué juzgado?
A ver, nosotros a lo largo de todo este proceso nosotros hemos estado querellados con el ayuntamiento, con la dirección de puertos también. Y bueno, pues el recorrido que ha tenido la querella pues ha sido no el que esperábamos, está como empantanada ahora mismo y creo que va a seguir empantanada. Pues eso es una manera también de frenar un poco la acción de la justicia. Pero es que nosotros hemos llegado al momento que realmente vemos que no, o sea, que no hay posibilidad de intentar convencer a gente que todavía sigue con unas ideas del siglo pasado con relación a lo que es el futuro de Motrico. Y bueno, pues en estas circunstancias pues nosotros pues seguimos. Obviamente, el hecho que hayamos sacado este boletín es que realmente nos importa hacer pensar a la gente y que la gente reflexione y que se dé cuenta que realmente no es oro todo lo que reluce, en este caso, bueno, más que oro es otra cosa. Y eso, básicamente eso. Entonces, si tenéis alguna pregunta sobre cualquier cosa que quieres hacer... Ya está. Yo tengo una pregunta sobre el proyecto último, ¿no?, que ha propuesto el ayuntamiento, la diputación, ¿sí? El de las casetas esas. Sí. O sea, ¿cuál es vuestro planteamiento? Las casetas, sobre el tema de las casetas. Las casetas, como dice ayer, las casetas se refieren unas, ya veis, cuando os habéis aproximado hacia la zona. ¿Puedes de la echar playa atrás, Mónica? ¿Puedes echar ahí las imágenes sí, para atrás? Sí, la piscifactoría, a ver, que también hay. Sí, también hay una piscifactoría contemplada. Bueno, esa parte. ¿Esa? Esa, sí. Dale. Así, aquí, las que. ¿Tú dices las de aquí ayer? No, esas, las que aparecen ahí en la imagen. Ah, muy importante, mira, has dicho una cosa. ¿Cómo sigue? Realmente. Ni siquiera tienen una idea exacta de lo que quieren hacer con esto. Pero lo importante es hacerlo. Y luego ya se le dará uso. O sea, primero urbanizar el mar, robarle terreno al mar, y luego ya se le dará uso. O sea, en vez de pensar al revés, vamos a pensar, ¿qué queremos hacer? ¿Dónde? ¿Se puede hacer? Primero, ¿se puede hacer en otro sitio? Pues no. Primero es, tenemos el mar, vamos a sacarle jugo al mar, ya que lo tenemos al lado. Pues eso. Como has dicho bien, sí. No tienen uso contemplado para esto. ¿Y vosotros? Los edificios. ¿Vosotros? Nosotros, que no se haga nada de esto, obviamente. Uh-huh. Nosotros aquí lo que contemplamos es que se hagan accesos al mar, que se haga esto lo más fino posible. Uh-huh. Y aquí unas escaleritas para que, o sea, Motrico se reconcilie un poco con el mar. O sea, que es lo que tenemos. Nosotros, el plano este, ¿no? Sí, el plano este. Eso es lo que está ahí. Lo que está ahí. Hay una pregunta. Sí. Los últimos partidos están empezando a ser un fracaso. Exacto. A nivel nacional. Exacto. Porque la mayor ilusión del que tiene un voto es verde. Sí. O sea, entonces, y estamos viviendo en el sentido marinero de espaldas al mar. Eso está claro. Entonces, no me explico por qué ese gran interés en hacer un puerto que está abocado al fracaso. Comparto al 100%. Tampoco me lo explico todavía. Vamos, el año 2003 o así, todavía, igual recordáis en prensa, era el boom. Todo, ¿os acordáis? Las sí, listas de espera que había en todos los puertos, sí. Que había, bueno, en Darrabía, en Zumaya, iban a hacer. Era el gobierno que estaba totalmente volcado con eso. Era el motivo, uno de los motivos por los que querían hacer esta movida en Motrico. O sea, no era solo este dique exterior, sino puerto deportivo. Eso era, parece que era un furor. Y el puerto, y comparto contigo, o sea, hoy en día están totalmente abocados al fracaso. O sea, quiero saber cómo está la situación de rentabilidad del puerto deportivo de Zumaya, por ejemplo. El Don Darrabía funciona porque está donde está. Está al lado de Donosti, está al lado de la frontera, y al lado de Hendaya, y tal. Pero todo el resto, vamos. Y aún así, están empecinados en este proyecto. Porque... Estamos hablando de este puerto. Este puerto se ha licitado hace 4 meses, sin declaración de impacto ambiental. Se la han pasado por el arco del triunfo, porque no, como es dominio público portuario, no. Eso forma parte del plan especial, necesita su declaración de impacto ambiental. No lo han hecho. La hemos recurrido, la hemos mandado a esto y sacamos nota de prensa al respecto y aún así, pues han empezado esas obras. Quieren hacer ese puerto deportivo como sea. ¿Qué es lo que también dice el gobierno vasco? A nosotros, tener aquí chipironeras sueltas, que estén fuera de la legalidad, que no se sepa quién pertenece, quién paga, no sé qué.
Nosotros queremos que esté todo cuadriculado perfecto para sacar las tasas portuarias, etc. Pero realmente, como una entidad, como una institución pública, la viabilidad económica, la rentabilidad, tenía que ser lo primero que tuvieran que manejar, y no lo están haciendo. Están delegando ahora mismo todos los puertos deportivos, no todos no, pero una buena parte de los puertos deportivos en Euskadi están delegados sobre Euskal Kirol Portua, igual os suena, EKP. EKP es la que gestiona los... En el caso de Mutriku, la licitación de este puerto deportivo no la ha hecho el gobierno vasco, la ha hecho directamente EKP, que es una SA. ¿Por qué se hace una Euskadi Kirol Portua SA? Pues para agilizar los trámites, para darle formato jurídico a una SA, que es mucho más fácil hacer las cosas, y pues por ejemplo esta licitación, pues que la han hecho, pues como la han hecho. Y es un cliente de café, en fin, las puertas giratorias. Y ahí irá. Y ¿qué voy a hacer con esto? Que ya lo hacen todo con toda la idea. Sí. Pero es que han hecho semejante plazo de inversión que tienen que hacer algo para justificarlo, ¿entiendes? Sí, eso. Se han metido en una puta espiral que dicen, ¿qué hacemos aquí para justificar todo esto? Sí. Si ahora hacen el puerto deportivo, se queda eso que dicen, sí, aquí hemos hecho mico. Sí. Y ahora, pues vamos a ver. Yo lo veo así, ¿no? Es como tener tal locura. Lo paras ahora, tú qué se dice. Y que dicen, todo lo que nos hemos gastado ya, ¿qué? Exacto, es lo mismo, ¿no? Exacto. Y lo que pasa con el resto de las puertas en el Ayuntamiento de Motrico también es, en vez de reconocer que realmente no era una idea tan buena toda esta idea global, y bueno, vamos a reflexionar, ¿por qué no retranqueamos e intentamos arreglar el desavisado? No, es, vamos a seguir así. Habrá que hacer lo que nos digan. Adelante, ni un paso para atrás, ni para coger carrerillo. Y es lo que se sigue machacando con la misma idea. ¿Y la gente que piensa en el pueblo? La gente que piensa en el pueblo, vamos a ver. En el 2000, más o menos cuando vinieron, cuando empezaron con la idea, fue como una especie de burbuja. Y la gente fue comprando la idea. Por eso he dicho antes lo de la conciencia crítica. O sea, que realmente, es por eso he dicho que es un ejemplo de libro. Y la gente cuando utilizas todos los medios, cuando tienes toda la prensa a tu alcance, tienes los medios de un ayuntamiento para hacer tema de cartelería, tema de presentaciones y tal, ¿te venden la moto? Te venden la moto, es muy fácil que te venden la moto. Entonces, nosotros, tres pelados, estábamos sacando pues estos facines que habéis visto y hacíamos lo que podíamos, pero en aquel momento, sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las obras han durado tanto, han tenido tantos fallos técnicos, han tenido reparaciones de emergencia, han tenido a los usuarios de Motrico 5 años sin playa, 5 años sin poder ir a esta playa, hasta que la han terminado. Aquí no se podía pasar, que la gente se ha quemado. La gente ya realmente no piensa que ya no piensa que es un maná. En ese sentido, pues mira, algo se ha avanzado. Entre eso y luego nosotros, humildemente, pues toda la pelmada que hemos dado pues para que hacer un poco de meneo en el pueblo, pues ahora yo diría que sí hay gente que está a favor de esto, pero del puerto, pero la gente ya está de vuelta. Pues ahora tendríais que plantear un referéndum. Que lo planteamos continuamente, pero no quiera. Es lo que se lleva, el legazpi mira, sí. La que nos han metido. Pero no quieren hacerlo. No sé qué pasaría, realmente, si soy sincero, no sé qué pasaría en un referéndum. No sé la gente que votaría, porque es que ya son tantos años, ha habido mucho enconamiento, mucho, o sea, una cadena muy serio con el tema del puerto, y no sé, pero nosotros lo defendemos, que menos. Los puestos de trabajo que genera toda esta construcción, todo esto, ¿son del pueblo o son ajenos al pueblo? Son ajenos. Toda esta piedra... La construcción 10 años y el 90% de los puestos de trabajo de fuera. Sí, aquí, gente del pueblo no ha estado. Un vigil, sí, mira, te voy a decir, dos personas que sí han estado. Bueno, el municipio está obligando a las constructoras a recoger gente del pueblo y tal. Sí, pero. Sí, vamos, eso también a nivel legal no es tan. Sí se hace, en algunos sitios y tal, pero legalmente tampoco puede ser. O sea, una entidad pública tampoco puede. No puede. Eso es. Pero lo planteo en la política, ¿qué potencia genera? Una quinta parte de un solo molino eólico de hoy en día. Un molino eólico, más o menos, la potencia es de la que tiene unos 2 megavatios. Sí, eso es. Esto hace 0,4. 400 kilovatios. Todo, ¿eh? Estoy hablando de las 16 turbinas. Tiene 16 en 4 núcleos. De 4 esto, 0,4.
¿Qué pasa? Que eso no dice. Lo que dicen es, no, va a evitar 3.000 toneladas de carbono a la atmósfera y va a dar electricidad a 600 personas. Soy bastante escéptico con esa historia, con esa potencia, se puede dar electricidad a 600 personas. Eso es lo que venden. Eso es lo que venden continuamente. Y lo venden. Y luego cuando les dicen, oye, pero si eso es una estada, vamos. No, no, pero es que esto es para investigación. Investigación. Y para esto lo tenéis que investigar. Pues si queréis investigar, hacer una cosa más pequeña, no la hagáis aquí, delante de la playa, meterla a otro sitio. Pues no. En Escocia, que son los pioneros en este tipo de sí, esta es como... La manera en la que funciona, igual ya sabréis. Son como unos pistones que están aquí, que les va, no les entra agua, les entra el aire que hace que empuja la ola cuando golpea contra esta pared. Los mueve para arriba y para abajo. Entonces sacan la electricidad al subir y al bajar también. Es el aire que comprime. Es el aire. Con unas turbinas. Sí, eso es. Reversibles. Sí, eso es, reversibles. Ahí está la vanguardia, vamos. O sea, que son reversibles, funciona al subir y al bajar. Sí, en los dos sentidos. En Escocia no lo tiene. En Escocia, bueno, no os puedo decir si ahora mismo, pero desde luego los primeros proyectos que tienen ahí están hechos totalmente fuera de donde pegan las olas, pero totalmente fuera de núcleos de población. ¿Tienes alguna cosilla más? Es que también falta el Thor aquí. No pasa nada, ¿eh? Bueno, chalo, vale.